Buenas tardes, monstruitos, monstruitas, ¿cómo están? Felices, felices de estar acá con vos. Feliz miércoles, miércoles de tarde de remate, estamos en vivo. ¡Soy! 18:30, mira, 14:04 la temperatura. Chiviste, ¿qué onda? ¿Viste que se puso frío y dice que va a llover? ¿Y qué sé yo, qué sé cuánto? Correcto. Bueno, parece que la primavera no va a ser así, correcto. Nos va a abandonar por un ratito. Así que bueno, estamos acá. Monstruito, monstruita, ¿ya preparaste tu mate? ¿Ya lo tenés listo? ¿Ya estás con el agüita? ¿Ya estás tomando? ¿Ya estás comiendo algo rico? Bueno, contanos, mandanos una foto, una selfie, ¡tac! Mirándonos y, por supuesto, mostrándonos el mate. ¿Cómo estás tomando matecito? ¿Lo tomás amargo? ¿Lo tomás dulce? Bueno, todo eso lo vamos a charlar en un ratito. Nada más. Escúchame, no estoy solo, ¿eh? No estoy solo porque hoy estoy acompañado por el gran Matt Berrondo. Hola. Y la gente grita, le aplaude. No. Pará. Bueno, la no mano. Puedo. Vos no te separes eso. No, porque eso es para los dos. Eso es para compartir, Matt. Ah, ok. Eso es para compartir. Quiero saber si empezaste con el mate. Sí, tengo mate. Obviamente, tarde de remate. Matt está con el mate. Estás con el mate. No me vas a robar el termo ahora. Está lejos. Los ha alejado de mí. Una vez, les voy a contar una cosa. Una vez me robó el termo literal, ¿eh? Yo vengo para acá. Cuando vuelvo, no digo, pero si mi termo tenía agua. El señor me había hecho trueque. Ahí te va. Como están los dos iguales. Bueno, escúchame, nos han dejado muchas preguntas. Ok. Muchas preguntas. Preparadísimos para contestar. Y aparte traes cositas para hacer un trago, ¿verdad? Sí, pues llegó primavera. ¿Cómo no vamos a disfrutar, a festejar la vida, a tener ciertos tips para desde la casa poder agasajarnos a nosotros mismos o a los demás? Me encantó la idea. Bueno, un ratito nada más, vamos a estar con Matt Berrondo. Acordate que si vos fuiste al Facebook o al Instagram y le dejaste tu comentario, estás participando por una caja de 6 alfajores premium entre dos. Vení, Guille, mirá. Ay, qué nervios. ¿Cuál será el mate ganador? ¿Cuál será el mate que está listo para llevar? ¿Será el mate número 1? ¿Será el mate número 2? ¿Será el mate número 3? Ahí está, mirá, este es el posteo. Ahí tenés que ir al posteo de Facebook. Vas y decís, Ale, el mate listo que está listo para cebar es el mate 2, por ejemplo. ¿Sí? O 1, o 3. ¿Qué pasa con esa flecha, che? ¿Qué onda? Chicos, hay una flecha medio borracha ahí, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda esa flecha? Bueno, ¿cuál será el mate? ¿Cuál será el mate? Tienes que decir, no, esto está clavada. Escucha, tienes que decirme. ¿Cuál mate está listo para cebar y dejarme las últimas 3 de tu DNI? De esa forma ya estás participando. ¿Por qué estás participando? Por 10 luquitas en supermercado. 10 luquitas en supermercado. Imagínate cómo viene ahora, que empieza octubre, noviembre y ya tienen las fiestas. Así que van a venir súper bien. Andá y participa a nuestro Facebook, ¿ok? Chicos, arrancamos la trivia. Yo quiero arrancar. El panel. Acá tengo. Tengo acá el WhatsApp. Tenés que ponerme Ale, llamame Ale. Ale, llamame Ale. Ay, me da un miedo. ¿Veis? Y con bronca porque le cambié el orden. Con bronca, acá está el panel. Chicos, escuchen una cosa. En el WhatsApp, Ale, llamame Ale. Y puede sonar tu celular. Hoy 4 premios se van. Quedan 1, 2, 3, 4, 12 premios. Quedan 12 premios, ¿eh? Hoy 4 personas se van con premios del panel. Así que atenti. Ale, llamame Ale al WhatsApp y ya estás participando. Tomá. Ahí está. Ya está participando. Lo tiré fuerte. Ya está participando por esos premios increíbles. Vamos a la trivia. ¡Vamos! Ah, espérate, porque quiero saludarla a ella. Estamos entrenando productora, Laurita Macei, ahora está, la tengo acá en la orejita y está abajo. Besito a Laurita Macei y le vamos a agregar también un beso enorme a nuestra productora Macarena González, que está ahí en su casita viéndonos. Ya vuelve mañana, pero no está saliendo muy bien, dice. Dice que no. ¿Qué? Chico, pero qué. Primero, ¿qué estás haciendo viendo tele? No, está bien que nos veas. ¿Cómo que no está saliendo bien? Después hacemos un Zoom. Productora Laura Macei, hagamos un Zoom con Macarena. Vamos a ver cómo está. Escuchame una cosa. ¿Vos querés hablar conmigo? Ya mismo. 521-5353. 521-5353. Acá abajo lo tenés. 521-5353. Deja pasar todas las opciones y si te atiendo yo, me vas a tener que responder a esta pregunta. Mira, dice, ¿cuál es el nombre del hueso más largo del cuerpo humano? Buena pregunta, ¿eh? ¿El radio? ¿El fémur? ¿O el estribo? ¿Cuál será? ¿Cuál será de esos tres? Si no lo sabes, anda a Google, busca la respuesta, porque ¿qué te podés ganar? Te puedes ganar, por ejemplo, un almuerzo para 2 personas en William Morris Bar, que queda ahí en la calle Perú y Espejo de Ciudad. Así que imagínate. Además,
tenemos de Increyendo del Mendoza Plaza Shopping. ¡Qué lindo! Y además tenemos de Innamorato un kilo de helado delicioso. Mirá lo que es ese helado, por favor. Bueno, todo eso tenemos para jugar hoy a la trivia. Así que anda llamando, tené paciencia. Y quizás podamos hablar con vos y quizás te llevas alguno de esos premios. Usted no sabe, Laurita Macei, pero cada vez que yo voy al móvil es como que a mí me agarra como una taquicardia. Ahí está. Porque no sé con qué me voy a encontrar. Te juro, escucho la palabra que me dice el móvil acá y es como... ¡Ay, ay! Bueno, vamos, chicos. ¡Vamos al móvil! No, ¿qué están haciendo? No. Qué vergüenza que me da. ¿Qué está haciendo, no, Matías? Vale. Hoy de verdad que corresponde, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué corresponde? ¿Cómo andás, Ale? ¡Simón! Sí. Y estamos festejando el aniversario de Instagram, 11 años. Ah, mira, con selfie están festejando el aniversario de Instagram. Y yo le quiero preguntar a ese chico. Solo con selfie. ¿Esas son las caras que pone gente en la selfie? Hay que botear. Era como algo emblemático. Escuchame una cosa, yo quiero ver, primero, hacerme un primer plano de Simón Péndola primero, de la cara de Simón Péndola. Simón Péndola, Pepe, ¿están Pepe o Nelson en la cámara? Pepe, escuchame una cosa, bien, primer plano. ¿Qué cara pones de selfie, Simón? Cara de selfie, por favor. ¿Yo? Sí, por favor. ¿Cara selfie? ¿Qué cara, si te haces una selfie? ¡Ah! ¡Picarón! La cara picarona. No la beboteo, pero sí, me río. Bien, yo quiero... Claro. A ver a Matías Heck. Pásame un ratito a Matías Heck, el primer plano. Primer plano. Ahí está. Matías Heck, ¿qué cara estabas poniendo en la selfie ahora? Hay dos caras de beboteo. A ver. La primera es como preocupado, levantás la ceja y decimos... Claro, como preocupado. Ay, no, es otro level. Claro. Ay, me olvidé de comprar lechuga. Sí. Claro, como así. Levantar la cejita un poquito. Y una sonrisita a medias. Ahí. Bien, hay como. Ay, a medias. ¡Que pero, se retire! Claro. Pero... La otra más jugada es la cuando mordés labio. Esa es más jugada. A ver, ¿cómo? Quiero que lo hagas. No, hacela, Mati, dale. Bueno, no, pero no lo voy a hacer a cámara. Lo voy a hacer así. No, hacela. Así. Hacela, Mati. Ahí. Hacela, ahí, dale. Mordés un poquito, ahí. A ver el bebote de Mati. Puede estar tan lindo el día. Va, a ver, serio. No hay que reírse, ¿verdad? Serio. Agarra la selfie y mordés un poquito. Ahí. Eso es costadito nomás. Es como que... Pero no esté concentrado, vale. Yo no sé. Pero es así como... No te salió muy beboteo. Te salió como, ay, me duele, me pisaron el pie. Ay, me duele el pie. No, pero... Saliendo de esto, vale, voy a salir de esto. Sí. Los invito. Primero a Simón y Tufa, que se pongan conmigo, y a toda la gente... Sí. Porque nosotros vamos a sacar una selfie. Venga, para acá. Bien. Y la gente también. Quiero que saque selfies, que la suba a Instagram y nos etiquete a Tardes de Remate. Perfecto. @ Tardes de Remate. Ahí está. Para que se sumen al challenge. Así que vamos con la selfie primero. Fotito. Ahí estamos. Salió la foto. Listo. La vamos a estar subiendo. Y ahora sí, estamos listos para arrancar un nuevo móvil. Me encantó. Escúchame, ¿a qué jugamos hoy? Básquetbol. No puede ser básquet. Otra cosa. Ay, Matías, hiciste un silencio tan dramático. Y mirá lo que te voy a decir. No quería decírtelo todavía, Ale, pero viste que te ponen lo de las palpitaciones o vos y eso antes de salir al móvil. Bueno, lo van a tener que poner para el cierre. Deja, enseguida volvemos. Sí, sí. Dale, Mati, enseguida volvemos. Chicos, que siempre me hacen... Le faltó cruzar el labio ahí al Mati. Claro, porque no es... Ahí era de dolor. Beboteo. Lo que pasa es que no se me animó bien a bebotear. ¿Viste? Se me achicó. Se me achicó a bebotear. Y lo tiró él, ¿eh? Sí. Dice, tiene razón, Macei. La canchereó y se nubló. Es verdad. ¿Tenemos ya preguntas para el invitado? ¿Tenemos? Vamos al Instagram, entonces. Mira, ¡ay! Mira, hablando de cancherear y beboteo. Escúchame, Luz dice, hola, Ale, excelente programa. Pregunta, ¿qué vino? Está buena esta, pero no puedes decir marca. No. ¿Qué vino recomienda para un regalo? Para un regalo siempre vas a quedar bien con un vino. Mira, es mejor si sabes
si sabés qué le gusta a la persona. Siempre es mucho mejor, Ale, porque vos decís, yo sé que toma vinos dulces, yo sé que toma vinos rosados, yo sé que le gusta el Malbec, bien, yo sé que come asado. Generalmente nunca eres capaz con un Malbec reserva para los asados. Nunca eres capaz. Nunca. Y generalmente es un punto medio, entonces quedás bien con ese vino. Perfecto. Porque no quedás como dándole un vino dulce, después te dicen, no, yo dulce no tomo para mi señora. Y aparte no estamos hablando de género, o sea que puede ser para cualquier persona. Perfecto. Siempre ese vino Malbec reserva queda bien en un regalo. No, no tenés idea, no es capaz. No le escapa, no le escapa. Mira, vamos a hacer una pregunta más y después llamaditas. Hola Ale, yo dejo mi pregunta. ¿Qué trago fresco y dulce es recomendable para esta primavera? Escuchame una cosa. En un ratito Noé, en un ratito Mati sí, va a hacer algunos a Cami, tragos. Esto es Cami, ¿no? No, leí en la arriba. Ah, mira, Noé también pregunta por tragos. ¿También pregunta por trago? Sí, sí. Ah, mira, dice, mi pregunta es, ¿qué trago recomienda que lleve? ¿Viste? ¿Vino tinto, blanco o rosado? He probado con vino rosado y helado de frutilla. Espera una cosa, Mati. Tengo llamaditas. Anda preparando. Vamos. Todo. Sí, sí, sí. Prepárate ahora, todo. Right now. Right now. Somos re... escuchame, no, eso significa como bueno, ya mismo. Nosotros somos de los 80, por ahí, entonces tenemos esa simbiosis, sí. Por eso... Como ya está ahora, preguntando ahora mismo, dos sí, preguntas sí, de tragos, chicas, esto no estaba chequeado para ahora, pero mientras que yo atiendo llamadas, vos preparate de la zona, ¿ok? Ok. Vamos. Hola. Hola, Ali, buenas tardes. Hola. Hola, monstruita, ¿todo muy bien vos? Bien, gracias a Dios, porque me he podido comunicar con vos. Qué buena onda. Decime tu nombre y apellido, monstruita. Gómez Iris. Iris Gómez, ¿de dónde sos, Iris? De San José, Guaymallén. Iris Gómez de San José Guaymallén. Viste que acá estoy con el Matt Berrondo que va a preparar unos traguitos. Estás atenta, ¿eh? Ay, qué rico, sí. A nosotros con mi esposo nos encanta, así que estamos mirando muy atentos. Presta atención, Iris. ¡Ah, monstruito! Escúchame, presten atención, porque el trago que va a hacer el Matt, de verdad que es recontra fácil, lo pueden hacer en su casa, sí, pero sin ningún problema. Así que presten mucha atención. Iris querida, ¿saben cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el hueso más largo? El fémur. Para ustedes es el fémur. El fémur. El fémur, ok, monstruita querida. En un ratito nos enteramos y espero que tengan mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Ale. Un cariño muy grande. Un cariño también muy grande para Matt, para los chicos que están en el shopping, que son unos genios. Ahí está. Y bueno, para todos porque se lo merecen, hacen un programa maravilloso. Gracias, bella monstruita. Besos a vos, monstruita, y al monstruito que tenés allá atrás que me saludó. ¡Chao, monstruo! ¡Chao, monstruita! ¡Chao! Tengo otra llamadita. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, monstruita! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? Todo muy, pero muy bien. Decime nombre y apellido. Rocío Ludueña. Rocío Ludueña. Ay, Rocío, escuchame una cosa, Ro. ¿De dónde sos? Yo soy Gutiérrez Maipú. De Maipucina. Maipucina. Escuchame, Ro, ¿qué estabas haciendo? ¿Tomando matecito? No, estoy con mi bebé acostada en la cama. Bebé, ¿cuánto tiene? 8 meses. Ocho meses, bueno, a ver, ¿estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? Sí, está durmiendo. Oh, entonces no le vamos a gritar mucho. Matías, vos dejá de gritar, bueno, también. Escúchame, Ro. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el hueso más largo? El fémur. El fémur, buenísimo, Ro. Ahí yo le dejé mi preguntita del sommelier. Ah, escúchame, ¿querés hacérsela en vivo? ¿Hacésela en vivo? Sí. ¿Qué vino puedo utilizar para los alfajores que me voy a ganar? Ah, ¿qué vino para los alfajores? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vino para los alfajores que te vas a llevar, porque primero y principal los alfajores son absolutamente fabulosos. Así que tenemos, así, para que tengas en cuenta, y lo dije alguna vez en el programa, sí, busca un Pinot Noir. Bueno. Busca un Pinot Noir. Y si no, Pinot Noir no es dulce. Y si no, y si te gusta... te vas a algún tinto dulce. Hay varios en el mercado y ahí te va a combinar muy bien esos chocolates con ese dulce. Ese dulzor va a andar muy, muy bien. Mirá qué bueno. Te tiro el dato justo. Pero si querés indagar en algo nuevo, el Pinot Noir, así, la variedad Pinot Noir, no importa de qué línea, de qué bodega, Pinot Noir, generalmente es fácil de conseguir de supermercado. Tienes que buscar la uva, la cepa. No es dulce, ajá, pero el contraste con el chocolate es buenísimo. Mirá vos, monstruita. Ahí está. ¿Anotaste, monstruita? Ahí está. Voy a ver si me gano los alfajores. Buenísimo. Genial. Monstruita, te mando un besote enorme. Bueno, le quería mandar un saludito a una prima mía sí, que se llama Graciela Díaz, del barrio Tropero. Ahí está. Que el 10,
cumpleaños. Ahí está, le mandamos un besote a la motrita también. Chao, motrita, chao, chao. Gracias, chao. Escucha, ¿es verdad que el Pinot Noir no mancha los dientes? Pinot Noir es el vino del amor, generalmente, se le dice, porque es una uva muy exótica, muy difícil de tratar, muy difícil de llevar. Si te vas de madera, se va. Si te le pones poca madera, no tiene cuerpo. Si no lo cosechas es, viste, así quisquillosa la agua. Entonces, no tiene mucho color, no tiene tanto tanino. Ah, por eso entonces dice que no te tiñe tanto. Ah, mirá vos. Es como una agua, o sea, es una agua tinta, pero que tiene reminiscencias de blanco. De blanco, claro. Mirá vos, no lo sabía. Bueno, vamos ya, arranquemos. Vamos a hacer así, sencillo y fácil. Generalmente ustedes en su casa, y esto ténganlo en cuenta, vamos a bajar la coctelería hoy, vamos a bajar la coctelería a la casa, a lo básico, a lo que tenemos. La coctelería tiene principios muy lindos. Sí. Alcohol. Sí. Complemento que va más del 50% generalmente. Sí. Bien. Y algún twist, algún tercer componente o un twist. Bien. ¿Bien? ¿Qué es twist? Puede ser un cítrico, puede ser una granadina, puede ser un chocolate. Algo que algo le dé el toque sabor, final. El sabor final. Bien. Entonces, ustedes siempre en casa tienen o la lata de durazno o alguna fruta. O sea, la que sea. Generalmente las que te dan mucho jugo, los cítricos, son buenísimos. Perfecto. Y los cítricos. ¿Y a qué vamos a ir? Siempre en la casa está bueno tener, aunque sea una botella, pero tenés dos alcoholes que van con todo. Ron y vodka. Porque generalmente son insípidos. Sí, tal entonces cual, no generan, no gener, porque tenés whisky, es muy invasivo, a algunos les gusta, a otros no. Tenés cazalla, tampoco. O sea, el gin. Sí, el ron y el son, vodka. El ron y el vodka son insípidos. Entonces tenés ahí algo fantástico. Bien. Porque vos tenés la base de alcohol. Perfecto. Y de acuerdo, a ver, como todos los argentinos tomamos Fernet, vos el Fernet no te lo hacés siempre 30-70. Vos decís que era uno livianito, te hacés 10-90. Y acá es lo mismo. Y acá es lo mismo. Es lo mismo, perfecto. Fíjate que el Fernet tiene tres componentes, pero tiene dos principales, alcohol y la gaseosa. Y claro. Entonces, vos topiás con la gaseosa. Generalmente eso es un trago, ya tenés un trago ahí. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Hoy, como vinieron las preguntas lindas de las chicas, como siempre, que amamos las preguntas de ustedes en las redes, y que ya en un momento me voy a poner a contestársela, lo que no llegue al programa, obvio, a contestarla ahí en las redes. Sí, te van a exigir bueno, eso. Bueno, yo traje un vodka, bien, pero también hay una opción, como por ejemplo para Lale, que no le gusta tanto alcohol y tan invasivo. Es verdad. En este caso, un vino rosado va súper bien. Y no necesariamente un vino rosado dulce. Puede ser un vino rosado cualquiera, sí, seco. Un vino rosado. Bueno, yo no lo voy a hacer con vino rosado ahora, pero sí lo voy a hacer con vodka. Con vodka. Bien. ¿Cuántas medidas? ¿Cuánto le pongo, Matt? No es necesario tener el medidor este de coctelería. Por eso lo vamos bien, a bajar. Perfecto. ¿Tener el pocillo de café? Bueno, eso sería la onza. Esa sería como la medida, exacta. Exacto. Pero si no, vos agarrás y decís, yo tengo un vaso. Vamos, ojo. Hielo. Mucho hielo en el vaso. Fíjense. Un cuarto. Es un cuarto de vaso. Casi un dedo y medio. Claro. Un dedito y medio. Bien. ¿Bien? Y tenemos el vodka ahí. ¿Yo qué hice? Preparé licuadora, frutillas, agua y azúcar. Frutillas, agua, azúcar, en la licuadora, listo. En la licuadora, como si estuviera haciendo algo para vos. Y probalo. Tipo purecito cuando, te queda. Exacto. Probalo. Este va a ser el volumen. Bien, perfecto. Esto va a ser el volumen. ¿Bien? Bien. ¿Eso cuánto también, al ojo? Esto a volumen, vamos a hacer volumen. Vamos a llenar el trago. Ah, pero qué rico que se ve eso, man. Bueno. Rico que se ve. Hola, ¿qué tal? Los daiquiri es esto a base de ron. Vos me vendiste que ibas con el vinito blanco, pero yo también con el... Bueno, atrapante. Esto ya los colores son atrapantes. Y yo le voy a poner ahora un twist. Por ejemplo, en este caso, jengibre. ¡Ay, jengibre! Entonces yo... Que aparte ahora se consigue re fácil. Sí, jengibre. Rayas un poquito, cae y le pones el picantón alrededor de la copita para darle un toquecito. El tip-map. Para darle un toquecito. Y de repente agarrás una frutilla, si querés. Más allá que lo bajemos a tierra, no es necesario que todo quede sin decorar, claro, ¿no? Pero si licuaste de frutillas, puedes dejarte una para decorar. Exacto. Claro. Bueno, esto es la base de los daiquiris. Licuadora, fruta, la base, el volumen, el almíbar mismo de la lata la puedes usar de acuerdo a los dulces que te gusten a vos. Está buenísimo, me encantó. Tremendo trago para hacer en la casa. Ahora, nos vamos al otro polo. Mati, yo quiero los tragos con contundencia. Es más, esto, si lo querés topear en vez de jengibre, con una bochita de helado de frutilla... O de limón, va súper bien. ¿Bien? Vos fijate. Y te doy un solo otro tip. Ponele que no vamos al otro lado. Dulce de leche. Dulce de leche, el reconocidísimo licor de dulce de leche. Sí. Lo mezclas. Así un toque de whisky. ¿Bien? Y eso se llama Stradivarius. Ese sí tiene un nombre. Ese trago lo pones en la licuadora, le haces hielo para pez.
Es riquísimo, licor cremoso. Licor de dulce de leche y whisky. Licor de dulce de leche. Y si querés a la copa o al vaso, agarrás el dulce de leche de casa y se lo pasás por alrededor. ¡Qué rico! Me encantó, Matt. Me encantó. Ese queda buenísimo. Dejalo cerca. Ahí está, vamos. Tengo llamadita. Hola. Hola. Hola, Maustrita. ¿Cómo estás? Hola, Maustrita. ¿Cómo andás? Bien, Maustrita, bello, ¿no? Qué rico trago, Dios mío. ¿Viste ese traguito, Maustrita? Lo que es, por favor. Escuchame. Que lo guarden, ya lo voy a buscar. Yo no lo puedo tomar, Maustrita, porque estoy trabajando, ¿viste? Y tiene alcohol, no puedo. Se lo va a tomar alguien de acá. Pero mira, Guille, camarógrafo quiere que se lo pasemos. No, Guille, porque tiene que hacer foco. No podemos. Sí, no podemos. Mirá, eché el director acá, el rolito. Que nadie toque ese trago. Maustrita, se arma lío hoy, ¿eh? Se arma lío. Escúchame. Maustrita, decime tu nombre y apellido. Gabriela Vargas. Gabriela, ¿de dónde sos? De Godoy Cruz. ¡De Godoy Cruz! ¿Qué estabas haciendo? Esperándote. ¡Qué linda! ¡Qué linda que sos, Maustrita! ¿Ya viste cuál es la pregunta de la trivia? Sí. ¿Cuál es la respuesta? La número 2. La número 2. Muy bien. Acá dejo tu respuesta y crucemos los dedos. Espero que tengas mucha suerte, Maustrita. Ale, ¿le puedes mandar un saludo a mis viejos? Sí, por supuesto. ¿Cómo se llaman? Miriam y Darío. Besote, Maustrita. Y a mi hermana Salomé, que no le gusta que le digan Salomé. ¿Y cómo le gusta que le digan, Salomecita? Mar, ahí está, Mar, entonces. Besote, ahí está, claro, le voy a decir. Sí, no lo voy a saludar. Sí, no. Ahí está. Mar. Listo, chao, Maustrita, chao. Chao. Tengo otra llamada, hola. Hola, Ale. Hola, Maustrita. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿y vos? Hola, Maustrito. ¡Eh, Maustrito! ¿Qué haces? ¿Cómo están, che? Qué buena onda. Todo bien. Todo bien. Decime tu nombre y apellido. Antonella Reina. Anto, ¿de dónde sos? De Godoy Cruz. De Godoy Cruz. ¿Qué estaban haciendo, Anto? Tomando matecito con café. Matecito con café, me encanta. Porque esa es el agregarle el cafecito al... ¿Si no lo has probado? No. Mira, Matt no lo probó. Ay, que lo pruebes. Es buenísimo. Yo separé y dije, ya le está tomando café, ya está tomando mate. No. Es el mate que le agregás. Si tenés café, digamos así, molido, un poquitito de café molido. Si tenés unos granitos. Ah, mira qué bien. Me gustó, ¿eh? Queda buenísimo, ¿no, Maustrita? Sí, buenísimo. Queda muy, pero muy rico. Anto, ¿cómo se llama el Maustrito que me saludó? Julio. ¡Julio, genio! decime cuál es la respuesta correcta, Anto. La dos. Muy bien, Anto. Maustrito, le mandaba un saludo a mi mamá y a mi abuela. A las dos Maustritas, entonces, esas que nos están viendo, le mandamos un beso enorme. Ay, a mi suegra. También es a la Maustrita suegra. Che, la suegra no hay que olvidarse. A la Maustrita suegra le mandamos un beso. Ahí está. Chau. Chau. Y tenemos una preguntita más, mirá. Retomemos. Quien se lo vaya a tomar, así no se le derrite el hielo nada, se lo damos a... No, pero es que el rolo no puede... ¿Al director no le podemos dar eso? Ah, ¿no? ¿Ahora no? Bueno. Chicos, queda no. Queda ahí, ¿eh? Va a ponchar cualquier cosa el director. No, mira, ya está medio mareado con solo pensar. Míralo. No, chicos. Vamos a guardar la última en la heladera. Ok. Joel, vení, pasá, Joelito, porque yo siempre me gusta... Sí, el ataque de... Siempre me gusta que lo guardes. Vení, Joelito, él es Joelito. Ahí está, Joelito, ¿lo guardás, porfa, para Rolo? Gracias, ahí Joel. Está, en el freezer, tenemos preguntita. De nada, Rolo. Dice André Garcete, ¿esa o no? Arriba, Noemí. Dice, hola, Ale, bello. Una pregunta para hacer. Un trago con helado de dulce de leche. ¿Viste? ¿Qué le podemos poner? Nos anticipamos sin querer. Al trago que dije recién lo podés terminar con el dulce de leche. Entonces, vos dijiste recién, licor de dulce de leche. Vamos a usar uno de los destilados que generalmente no nos gusta mucho, que es el whisky. Bien, no es del común denominador de todos. Siempre hay un grupito muy chiquito que toma whisky. Y toma generalmente whisky puro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir en busca de un whisky. Si tenemos en la casa, generalmente hay. Sí. Ese whisky vamos a poner la medida, como dijimos recién. La medida que nosotros veamos que aguantemos o toleremos el alcohol. Y de ahí nos vamos a basar todo dulce de leche. Bien. El licor de dulce de leche. Tenemos uno súper reconocido a nivel mundial que puede ir tranquilamente. Sí, bien. Que está en los supers. Está en los supermercados. Sí. Todo eso es la licuadora. Ah. Y es más, en la licuadora le mandás helado. Una o dos bochas de helado y después lo topeás con ese helado también. Topear y si significa es, como. Topeás darle... es como poner la decoración o ponerlo por encima. Entonces, y ahí puedes poner dulce de leche granizado si querés. ¡Ah!
por favor, va. ¿Eh? Eso es un postre. Eso es un helado, es un trago postre. Se llama Stradivarius y eso es para invierno, pero hay gente que le gusta disfrutarlo. No, que está queda fresquito, fresquito. Está fresquito, olvidate. Escúchame. Mira, antes de hacer lo que tengo que hacer, miren qué rico. Dejá de separármelo. Miren qué rico. No, yo lo alejo porque esto no va a quedar nada. Esto es un Chamonix, Chamonix, no sé cómo se pronuncia, que son bizcochos de agua de azahar, chicos, con glaseado de limón y yo lo voy a inaugurar oficialmente. Riquísimo. ¿Y sabes qué? Así te cuento, monstruito, que tengo un consejo re rico para vos. Mirá. El sabor de la Gran Tasty es tan real como tu cara cuando la comes. Llegó la Gran Tasty a McDonald's. Puro sabor sin filtro. ¡Delicioso, delicioso! Escuchame una cosa, yo quiero ir a jugar al móvil. Ya mismo, que hace mucho que no jugamos al básquet. ¿Matías Heck o no? Hace mucho que no jugamos al básquet, me parece. Sí. Hace mucho, Ale, que no jugamos al básquet. Por eso vuelve. Y te lo vuelvo a repetir, para que ya te empiecen a subir las palpitaciones. Ojo al cierre, porque puede que salga otra muy bien o muy mal y rompamos todo. No. Ojo con eso. Te voy a dejar igual que descanses ahora. Vamos con los participantes. Dale, con el gracias. Juego. Así descansás, que bajen las palpitaciones. Venga la primera participante, por favor. Despacio, vale, no te preocupes. ¿Cómo es tu nombre? Ángela. Ángela. Ángela, vamos a jugar al básquet. No. ¿Qué andabas haciendo por acá? ¿No te gusta el básquet? ¿Crees que juguemos otro juego? Sí. No, bueno, no es posibilidad. Te lamento decirte, Ángela. ¿Por qué no te gusta el básquet? ¿No le das una oportunidad, Ángela? ¿Vos sabés que te veo bien? Mirá que te digo, tengo toda la fe en vos. Ángela, tenés dos tiros, mirá. Esta es la zona, tengo toda la fe en vos, Ángela. ¿Vos sabés que sí? Vos sabés que sí, Ángela, son dos tiros. A ver. A ver, lo mismo te decía yo a vos, primero, Mati. Sí, y no, mirá. No, muy bien. ¡Ay, Ángela, casi, muy bien, casi! Mirá, han habido cosas peores, ¿eh? Vamos con el segundo. Muy bien, Ángela, te digo, ¿eh? Tira ahí. A los cerquita que estuvo. Pero, Ángela, así, espera. ¿Eh? Espera por ahí. Muy cerquita estuvo. Muy no, cerquita. No se tenía fe. Muy bien, Ángela. Venga, su compañero. Porque esto es por equipos, ¿eh? Nombre: Lucas. Lucas, vas a ser compañero de Ángela en el básquetbol. ¿Te tenés en el básquetbol? Más o menos. Más al fútbol. Venía acompañado. Conmigo. ¿Nombre? Uma. ¿Puma o Uma? Uma. Uma, qué lindo nombre, Uma. Uma, ¿bancamos a papá? ¿Gana? Sí. Vamos nomás. ¿Cuántos años tenés, Uma? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? Siete. Siete añitos. A ver, va el papá de Uma. Dos tiros para ver si pasa a la final. Adentro. Muy claro, bien. Ahí está. Mirá, pasado basquetbolístico, me parece, ¿eh? Mirá lo que es esto. Buena técnica, tira ahí. Vale, uno metió uno, este equipo. Bien. Ojo que pueden pasar a la final. Esperen por acá y que vengan los otros dos participantes. Ojo, Ale, ¿eh? Sí, porque puede sí. que lo salve a nuestro participante que no le gustaba el básquet. ¿Nombre? Luis. Luis, te veo muy bien en el básquet. Sí, te veo muy bien. ¿Qué andabas haciendo por acá? ¿Viniste a jugar al básquet? ¿Viniste a pasear? Acabo de salir a la facultad y me vine a comer una hamburguesa con mis amigos. Una hamburguesa y dijo, vamos a jugar. Sí, ¿qué estudias? Perfecto. Sí, ingeniería civil. Mira vos. Acá tenemos un próximo ingeniero civil que va a jugar al básquet. ¿Y va a ser el ridículo o va a estar bien? No, bien. A ver. Dos tiros, ¿eh? Tiene que meter uno por lo menos. Entre el equipo. Ay. A ver quién pasa. A ver. Tira ahí. Ay, bueno. Sí, bastante cerca, te digo igual, ¿eh? Venga su compañero que le va a salvar. Yo le tengo una fe tremenda. ¿Cómo le va, caballero? Buenas tardes. ¿Nombre? Matías. Matías, somos tocados. Bien. Tocayo. Ya empezaste bien. Ya empezaste muy bien. ¿Cómo te ves para el básquet? Te veo bien. Vamos a ver qué sale. Te veo más de fútbol, mira, Pepe. Sí. Cadenita ahí, futbolera, hincha de. De Boca, fanático. Y de Palmira, un saludito puede ser. Sí, por supuesto. Para la gente de los tilos, Palmira. De Palmira. ¿Boca o Palmira? Si se enfrentan, ¿a quién alentamos? Palmira. El corazón dice Palmira. A ver, Matías, nuestro tocado. Tira. A ver. Vamos. Faltó el primero. Ay, relajado. Tiene que relajado meter para este. El segundo tocado, querido. Tira ahí. Y metió. Bien. Y metió, dos y metió, finalistas. Y sabes, dos finalistas, Ale. Muy dos bien. Dos finalistas. Quédese por acá. Venga nuestro compañero que también metió. Aquí, por favor. Y esto se define acá, Ale. Se define 100%. Venga por acá. ¿Cómo te ves para la final? ¿Tenés miedo? No, tranqui. Ah, oh, me encanta. No es mi primera final. Se agrandó, ¿eh? Me encantó. Un tiro cada uno. A ver quién se deba casa de vinos y quién se deba las entradas de cine. A ver. Tira y falló. Ay. Ojo, no es su primera final. El tocado. O sea que no puedo acá tener favoritos, pero mi tocado. Ay. A ver. Vamos, tira, sí. ¡Uy! Tremendo, ¡muy bien! Tremendo. Impresionante lo de mi tocado. Pero que venga primero a él, por favor. Venga con Uma.
Que les tengo buenas noticias a los dos. Dale. A los dos. Uma, acá. No está tu papá, no te preocupes. ¿Te gusta ir al cine? Sí. ¿Querés ir al cine? Sí. ¿Con tu papá? Con los dos, con mi mamá y mi papá. Ah, bueno, ahí vas a tener que poner ahí, me parece, una entradita porque se deja, mira, vale. Dos entradas para Cinépolis, aquí el cine de Mendoza Plaza Shopping, para que vayan a ver cualquier peli. Muchísimas gracias. Impresionante. Va a dar entonces, y que venga ahora sí, nuestro amigo, pero por supuesto, venga, mi amigo, mi tocado. Primero te cuento que te debas, mirá, la botella no, la caja entera es de Den Wines en su línea Malbec Reserva, y te vas a llevar también, mirá. No, y este lo más importante. Lo más importante. ¿Cómo te llamas vos? Candela. ¿Son la hija? Sí. ¿Cuántos años tenés? 12. Candela se va a llevar, mirá. Mira, Flor, ahí, mirá, ahí. Candela. Eso, qué linda, bonito. Flor. Candela me odia en este momento, Candela. ¿A quién se lo dedico a vos, Mati? Se lo dedico a mi vieja, a mi mamá. Y a los muchachos ahí, de Palmira. A la gente de Palmira, de mi barrio. Y ahí vamos, Allá vamos. ¿Y vamos, toma con ellos? Con ellos, sí, obvio. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Candela. Mira, se deba la flor, ¿eh? Muy me bien, odia, me encantó. Me odia. Yo te decía una cosa, no sé, Mati, pero podés generar tendencia, ¿eh? Podemos generar tendencia desde el móvil porque viste que la moda es así. Capaz que después empiecen a usarse esas flores así enormes acá en el hombro. ¿Ah? Lo peor es que la gente se lleva las flores puestas y no se las saca. Como pero que sí, pero es que por eso te estoy diciendo. Vos no te das cuenta, Matías, que estamos generando tendencia. Creamos tendencia, dale, tal cual. Agárrate para el cierre, no voy a decir más. No, escuchame una cosa, en el cierre, no se les vaya a bajar la presión, coman algo. No, no, a nosotros no, a vos, dale, no se te va a bajar la presión. Ay, no nosotros, sé, chicos. Nosotros bien alimentados estamos. A ver. Yo me voy a quedar por acá, mirá. Hoy no hay carrot cake para mí. Hay para los demás, pero no para mí, que ya arrancaron, no me dejaron. Hay que decir las cosas como son. Yo me voy a llevar algo de limón, me estoy cuidando. Qué rico lo de Paracelso, ¿no? Les traen Paracelso ahí y ustedes disfrutan. Son así, bueno. Bueno, yo voy acá a tomarme el traguito. Me parece que le voy a robar el traguito a Rolito, a nuestro director, y me lo voy a tomar yo para enfrentar lo que viene en el móvil. Chicos, en un ratito volvemos. En un ratito volvemos. Chau, chau. Chau, chau. Tengo llamaditas. Hola. Hola. Hola, Maustrita, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, Maustrita. ¿Cómo es tu nombre y apellido? Jova Alvarado. Jova Alvarado. ¿De dónde sos, Jova? De La Favorita. De La Favorita, Jova. Escuchame, ¿con quién estás? Solita. ¿Solita? Me encanta. ¿Estabas tomando mates? No, es hijo, porque el mate no es mate. Ah, te genera acidez. A mucha gente le genera acidez. Es así. Es infusión. Sí. Es una infusión. Okay. Muy bien, Jovita, ¿estás con algo, acompañándolo con algo o solo té? No, tetecito nada más. Tetecito, muy bien. ¿Cuál es la Hay que cuidarse, empieza a como Matías, ¿viste? Ahora está claro, está fresquito, pero después empieza el calorcito y uno tiene que estar flojo de ropa. Bueno, está bien, si te quieres jugar, Jova, está bien. Decime ya tu respuesta correcta, ¿cuál es? La dos. Muy bien, Jova, te mando un besote. Besito. Chau. Che, le vamos a hacer caso a la nutricionista, porque hay que comer saludable. No importa si bajamos kilos o no bajamos kilos. Hay que comer saludable. Bien, eso es lo más importante. ¿Eh? Eso es lo más importante. Tengo otra llamadita. Hola. Hola, Maustrito. Maustrito, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maustrito? Bien. ¿Y vos cómo andás? Bien. Me alegro. Decime tu nombre y apellido. Martín Ramírez, que tenía el que hace los tragos, Che, ¿viste, Martincito? No le va a echar zona al mate, ¿no? Martincito, vos te dan ganas, me parece que te vas a venir para acá corriendo para tomarte el traguito. Sí, yo sabe qué, mirá. ¿Sos de la piña colada, whisky, pisco, mezclame ahí? Mirá. Escuchame, vos, ¿cuál es tu trago así como que te dicen, che, Martincito, haceme vos el trago? ¿Qué te piden? Menta, piña colada, whisky, pisco y vamos ahí. Menta, piña colada, whisky pisco. Qué rico. Se es una combinación que no es atrevida, o sea, que lo sabe hacer. Es mía. Sabe hacer, es de anfitrión de su casa, eso, Muy bien. Bueno, vamos a tener que conocer esa mezcla, Martincito, con vos. Probala, va a ver qué te va a gustar. No, que probala, tenés que hacer la voz, Martín. Bueno, porque la hacemos. Así, tampoco, viste, tenemos que probarla de tus manos. Sí, la hacemos. Motrito querido, ¿cuál es la respuesta correcta? El fémur.
el fémur. Ok, espero que tengan mucha suerte, Martincito. Te mando para que quiero mandarle un saludo a mi hijo Iván. Dale. A mi esposa Viviana. Dale. Y acá un amigo quiere mandar un saludito. A ver, a ver. Saludo para mi carita de alfajor y para mi suegra Norma. Ahí está, para la suegra. Siempre la suegra está bien de saludar a la suegra. Muy bien, me parece fantástico. Les mando un abrazo, maustritos. Chau, chau. Dale, cuídate, maustrito. Chau. Nos vemos. Chau, nos vemos. Y tengo saludo, preguntas. Saludo que gana Matrimillas. Ese saludo es para ganar Matrimillas. Vos ganas Matrimillas. Claro, vos tenés una cuota de Matrimillas, ¿viste? Cuando tenés así el ticket, están menos mil, no puedes, che, voy a salir con los amigos. No tenés Matrimillas. Cuando tenés Matrimillas ganadas, puedes ir. Ese es un sistema tuyo. Es un sistema de los hombres, se maneja en el WhatsApp bastante. ¿Sí? Che, ¿cuántas Matrimillas tenés? Vamos a armar un asadito. ¿Cuántas Matrimillas tenés? Estoy medio flojo. No sabía ese sistema. Tenerlo en cuenta, por ahí me matan. Matrimillas. No sabía, mira. Bueno, acá tenemos, tenemos el Facebook. Vamos a ver qué preguntas te han dejado en Facebook. Vamos. Dice Gabriel Nicosia. Hola, Ale, qué lindo programa. El trago que me gustaría probar sería uno que combine alcohol con algo de menta y limón. ¿Qué podría ser? Bueno, de la base que dijimos recién, para no complicarte mucho, tenés de por sí, hay algo que te va a llevar a eso que estás pidiendo, el mojito. El mojito ya yo tenés. Yo pensé en mojito inmediatamente. Entonces, inmediatamente. El mojito lo puedes jugar hasta con Sauvignon Blanc, lo puedes jugar con vinos blancos y variedades, y puedes jugar con varias cosas. ¿Sí? ¿Vino blanco? Sí, Sauvignon Blanc, como es una uva bastante vegetal, bastante cítrica también, tiene estas notas de frutas tropicales, combina bastante bien. Y cuando agregás ese azúcar, el truco y el secreto siempre está en el machete o en el molcajete, esa combinación de la menta, del limón. Si conseguís lima, mejor, ideal, ¿no? Porque sería lo ideal. Y el truco siempre es soda, no Sprite. Tratemos de... No importa, no pasa nada. Pero soda. Tratemos de no meterle más dulce para que lo fresco se sostenga en el trago y sea... Me encantó eso. Me encantó ese tip, Bárbaro Orozco dice, hola, Ale, bombón primaveral. Ah, gracias. Buenas tardes. Necesitamos Mati, una los flor acá. Los bellos de tarde de remate. Avante ronda, mi cabeza. Vos no estás entre los bellos. No. Vos sos profesional. Yo soy invitado. Vos sos profesional. Mi consulta. Un consejo. Consejito para acompañar la cena familiar para compartir este Día de la Madre. Bárbara, es el Día de la Madre, es el Día de ustedes, es el Día de las Mujeres. Así que si es vino dulce y a vos te gusta el vino dulce, a poner vino dulce en la mesa, ningún problema. Esos Genin que hemos nombrado, esos Genin dulce natural, van súper bien. Y si no, si vas también por los tintos y querés compartir para que los hombres de las casas también se sientan Espérate, yo te voy a hacer una corrección. Hay mucha mujer que se recontrabanca los Malbec más pesados, ¿sí? Y no, le encanta. Y ojo, por ahí no he visto tanto Cabernet, pero se van al Malbec y se van a ciertas variedades con madera que les gusta mucho. A ver, no quiero decir el vino de la mujer, pero generalmente la mujer cede ante el hombre en la mesa para la decisión del vino. Entonces, en este caso está bueno que, como es el Día de la Madre, quizá elige un Cabernet Franc, un Cabernet Sauvignon. Sí, y no, vamos a las uvas que dije siempre que están buenas. El Pinot Noir, Sangiovese, la Garnacha, son uvas, variedades que están entre lo tinto y van muy bien con las comidas, porque no tienen mucho tanino, entonces son agradables, los puedes enfriar un poco más, van muy, muy bien. Y está bueno probar algo distinto. Distinto. Garnacha, me gusta. Yo voy a probar. Esos nombres, ¿viste? Sí, pero sabes que me parece que no he probado Garnacha. Están de moda, están de moda. Voy a probar. Escúchame una cosa, Maustrita, vos fuiste a nuestro Facebook y participaste por los mates. Bueno, si no fuiste, andá. Pero también tenés en nuestro Instagram la posibilidad de poder renovar tu techo. ¿Con quién? Con Homie. Porque vas a nuestro Instagram y mirad, ¿qué te puedes ganar? 40 litros de membrana líquida con justamente el rodillo y además la mano de obra. Es decir, que puedes arrancar esta temporada, que empiezan las lluvias, de hecho creo que llueve en estos días. Bueno, arrancar la temporada con tu techo impermeabilizado, impecable, que no le caiga una gota. Anda a nuestro Instagram, deja las últimas tres de tu DNI, etiquetas a alguien y por supuesto, si seguís a Homie, duplicas las posibilidades de ganar. Así que ahí está. Ese es nuestro concurso en nuestro Instagram. Acordate, nuestro Instagram, ¿ok? Andá porque tenés tiempo hasta el 12 de octubre. Mano de Muy obra bien. Del móvil. Son los chicos del móvil. ¿Cómo? La mano de obra, que te incluía la mano de obra. La mano de obra no. No, la mano de obra lo ponen ellos. Te digo, capaz que los castigás, pobre, los chicos. Imagínate, después nos llega una denuncia. No. Tengo llamada. Ay, me encanta la llamada. Hola. Hola, Ale. Maustrito, ¿cómo estás? Me encantó. Bien. Me alegro, Maustrito. Decime tu nombre y apellido. Cristian Balegno. Cristian, ¿de dónde sos? De Godoy Cruz. De Godoy Cruz. ¿Qué estabas haciendo, Cristian? Estamos tomando unos mates acá en la casa con tortita.
Ay, las tortitas raspaditas, pinchadas. Raspaditas. Sí. ¿Con quién estás tomando mate? Acá con mi señora. Con tu señora tomando mate y viendo Tardes de Remate. Sí. Me parece fantástico. Escúchame, las raspaditas, ¿les dan un golpecito de calor antes de comerlas? Algunas veces las tostamos. Queda buenísima la tostada. Sí. Qué rico. ¿Y las comen así solitas o con una mermeladita, algo? A mí me gusta con manteca, que se derrita. Oh. Ay, qué rico. Aparte que ya de por sí tiene bastante grasa, con manteca quedan. Sí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Acá? Sí. Mi bebé, Máximo. Lo tengo alzado. ¿Cuánto tiene? 1 año y 3 meses. ¡Ah, oh, es un bebote! Cristian, querido, ¿cuál es la respuesta correcta? La 2, fémur, ok. Espero que tengas mucha suerte y te mando un abrazo a vos y a toda tu familia, Cristian. Muchas gracias. Chau, chau, abrazo. Chau, chau. Chau, chau, chau. Tengo otra llamada. Hola. Hola, Ale. Hola, Maustrita, ¿cómo estás? Bien, acá tomando unos mates. Muy bien, ¿con qué lo estás tomando? Solito. Solito, bueno, acá con Más de Rondo no. Ya veo que Más de Rondo comió. ¿Cómo lo habilitaste? Ya se lo habilité, pero... Escuchame, Maustrita, mirá, yo todavía no termino nada y mirá, ya se te comió uno. ¿Entero? Si vas a tomar el trago, tenés que comer más. Escuchame, Maustrita, ¿cómo te llamas? Milagros, ¿cuánto? Qué genio. Rodríguez. Milagros, ¿de dónde sos? De las Heras del Callao. ¡Del Callao! Qué Mili, ¿estabas tomando matecitos? Sí, mate solito. Ah, sí, me dijiste, qué loco. Me dijiste que estabas tomando mate solo. Te iba a preguntar con quién estabas. Con mi hermano. ¿Con tu hermano? Y mi bebé. Hay mucho bebé hoy. ¿Cómo se llama el bebé? Teo. ¿Y Teo? ¿Y cuánto tiene? 4 meses. Ay, bebé, es re chiquitito. Sí, chiquito. Es chiquitito, qué lindo. Bueno, mandanos una selfie con Teo, que queremos conocerlo. Mili, bueno, mandame, decime cuál es la respuesta correcta. La número 2. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esperamos que tengas mucha suerte, Mili. Bueno, ¿podemos mandar un saludo a mi hijo Uriel? Por supuesto. Y otro niño, que está durmiendo. Está durmiendo, Uriel, pero le mandamos al mini Maustrito Uriel un besote desde acá. Ahí está. Dale, muchas gracias. Chau, 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 chau. Y tenemos preguntitas para nuestro sommelier. Me encanta, están los bebés ahí. Mucho bebé, che, mucho bebé. Mucha pandemia, chico, mucha pandemia, mucho tiempo. Vamos, dice Lucy. Hola, muy lindo programa. ¿Qué cantidad de vino es recomendable para consumir en el día? Lucy, esto está avalado, obviamente, y tenés que tener en cuenta que hay muchos estudios universidad y lo venimos diciendo en los programas en los cuales hemos venido. Si vos no solés tomar mucho, se recomienda una copa por día. ¿Una copa cuánto es? 180 centímetros cúbicos. O sea, un vasito, una copa, son 3 dedos y medio, más o menos. Si vos lo haces y lo empezás a consumir y lo aceptás, porque tiene alcohol también el vino, pero tiene... Es un ansiolítico, ayuda a que el flujo de la sangre vaya más rápido. Discúlpame, hablamos de alimento cuando hablamos de vino, siempre, ¿no? Siempre, siempre. Es el único país, y esto es algo muy bonito, es el único país que lo reconoce como un alimento, y la verdad que lo es, porque viene de la fruta. Entonces, y tiene todas las composiciones y todos los componentes que tiene son orgánicos. Entonces, hace bien. Así que a tener en cuenta eso. Una copa, si vos ya estás acostumbrada a tomar, podés agregar la del almuerzo y la de la cena tranquilamente, que de verdad te hace sentir, o sea, vas sintiendo esa fluidez del vino. Y te baja siempre, te baja 2 cambios, sí, la digestión también te ayuda. Sí. O sea, siempre es recomendable tomar algo más tibio caliente, pero como el tinto no lo enfrías tanto. Claro. Va muy bien con las comidas y la digestión. Así siempre que... también en cuenta esto de la recomendación médica, digo, porque depende de tu estado de salud. Volvemos a lo mismo, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a volver a decir. Cada persona es un mundo, un universo. Sí. Atacá siempre al médico. Mirá, voy a empezar a tomar vino. Claro. Puedo hacerlo, sí, tranquilo. Hablá con la nutricionista y que te diga, pero no va a haber un problema. O sí, eso te lo va a marcar siempre un profesional de la salud. Perfecto, vamos con Lorena. Dice, hola, Ale, hermoso programa. Mi pregunta, ¿qué tan fuerte es el vino blanco? Porque me tomo una copa de tintos joya. Me tomo uno blanco y ya estoy como loca, dice. No dice como loca, yo le cambié, chicos, porque estamos en horario de protección. Bueno, se entendió. Se entendió. Lo entendimos. Claro. Ahora, Lore. Le pega más fuerte el Lore, lo hemos también comentado, lo vamos a volver a repetir hasta el cansancio, porque hay una cuestión que no se dice mucho, la hidratación. El vino blanco tiene menor alcohol, se enfría más, por ende no te das cuenta, bebes más rápido. Los sorbos del blanco son mayores a los del tinto, generalmente. Entonces vos terminás bebiendo más blanco. ¿Bien? En algún momento hemos hablado de la protección que necesita el blanco con los sulfitos, pero eso es algo que hay gente que es sensible o no a los sulfitos. Bien. Ahora, generalmente no nos hidratamos tanto. Bien. Acá la respuesta es básica.
una copita de vino, un vaso de agua. Una copita de... Y si puedes aumentar la cuota del agua, vas a estar diluyendo ese alcohol, hidratándote y sobre todo el estómago con algo de comida antes. Claro. Eso es indispensable. Entonces, si no, obviamente se nos va a ir esa jaqueca. Lo que nos está pasando en la jaqueca es la deshidratación del cuerpo y hace que se comprima todo. Entonces sentimos ese remesón. Sí, sí. Blanco generalmente es blanco, es más frío, pasa más rápido, lo bebes y te pega más. Ahora, tenés que ir de a poco descubriendo que si lo vas hidratando, lo ves más despacio, te vas a dar cuenta que es lo mismo que el tinto. Perfecto. Arielito Barrenuevo dice, hola, buenas tardes, Maustrito. Ale, Ariel es Maustrito también de confesiones. Mira. Dice, Mati Sommelier, ¿qué trago recomendable para una fiesta antes de servir la cena? Excelente programa. Mira qué buena pregunta la de Ariel. Es hermosa la pregunta. Es como la previa. ¿Invitaste a alguien a cenar? Sí. En la previa, ¿qué le damos? Sí, lo ideal es un vermú. Ideal es un vermú y el roso blanco ya te puedes guiar, aparte le metes cítrico, siempre metes ese tipo clericó, o sea, ese juguito naranja, juguito de limón y jugás con el hielo, con el vermú, de lo que quieras y con cítricos, siempre terminás con esos cítricos y la pasás súper bien. Generalmente el vermú abre el apetito. Tal cual, entonces, ¿no? Pero aparte rico. Sí, rico, refrescante. Un clásico rico. Sí. Me encantó. Tengo llamaditas, hola. Hola. Hola, Maustrita, ¿cómo estás? Bien. Me alegro mucho, Maustrita. ¿Cómo te llamas? Rocío Rodríguez. Rocío Rodríguez, ¿dónde sos, Ro? De Las Heras, el Plumerillo. Del Plumerillo, Las Heras. ¿Qué estabas haciendo? Viendo tu programa. Ah, sí, bien, está perfecto. Es lo que tenés que hacer, muy bien. Pero no estabas tomando mate, nada. No, una gaseosa. Bien, perfecto. Me parece genial, Ro. ¿Estás sola o estás acompañada ahora? No, estoy con mi suegra. ¿Con la suegra? ¿Cómo se llama? Juana. Juana, hola, Juana. Hola, monstruita, Juana. Bueno. Qué genial. Escúchame, Ro, ¿cuál es la respuesta correcta? La 2. La 2. Espero que tengas mucha suerte. ¿Puedo pasar un saludo, Ale? Por supuesto. A mi sobrina Andrea, que te está mirando. Ahí está, le mandamos entonces un dale, besote. Gracias. Besote, chao, chao, Maustrita, chao, chao. Tengo otra llamadita, hola. Hola, Ale. Hola, Maustrita, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegro, decime tu nombre y apellido. Karen Bordón. Karen, ¿de dónde sos? De Luján, Chacras. De Chacras, de Luján. Escúchame, viste que acá estamos con Mati y Meta Matear. ¿Vos qué estás haciendo? Sí. Recién termino de tomar un café con mis hijas que estaban tomando chocolatada. Okay. Muy bien, ¿y el cafecito lo hiciste solito o le acompañaste con algo? Con leche. Café con leche. Leche. Digamos, lo cortaste con leche, pero de comida comiste algo, ¿no? Tortitas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Las tortitas siempre van bien. Café con leche. ¿Sos de la que sopa la tortita en el café con leche? Sí, un clásico, chicos, no me jodan. O sea, está buenísimo. Está buenísimo. Eso dice, ay, no se puede, sí se puede. Mi tortita, mi mundo. Por favor, mi tortita, mi mundo, claro. Mi taza, mi mundo. Ahí está. Sí. Muy bien, Karen, me encantó. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 2. La 2, muy bien, Maustrita. Escúchame, en un ratito nos enteramos quiénes ganan. Espero que tengas suerte. Gracias, Ale. ¿Okay? Besos. Okay. Besote. Vamos que tengo pregunta. Escuchá una cosa, Maustrita. En el Instagram, además del concurso para tener tu techo impermeabilizado, hay un concurso del Día de la Madre. Nada más te voy a decir eso. Es en Instagram y en Facebook. Bien ahí. Habilitamos concurso del Día de la Madre. ¿Cuánto? Hace un ratito nada más. Así que anda y míralo. No te voy a adelantar más vemos nada. Vemos que se mueven atrás, están haciendo todo eso, ¿no? ¿Cómo? Cuando vemos ese movimiento, pues están habilitando premios, concursos. Jubel está increíble. Como loco. Jubel anda con los dedos así todo el tiempo, todos los dedos, y después se termina así como terrible. Le tenemos que pagar unos masajes a fin de semana. Vamos con Teresa Figueroa, que según nuestra productora Laura Macei es una pregunta vintage. Dice, qué bueno, Ale, ¿cómo se prepara un trago que hace tiempo se llama Alexander? Uy, el Alexander es con leche, pero ahí nos metemos en un... Porque se hace el original se hace sí. Con leche. ¿Cómo con leche? Con leche, leche de la leche. ¿Leche? O sea, ¿leche sí, fría? Sí, leche fría, obviamente, va con alcohol, va con vodka, va con leche, va con generalmente con canela. Espérate, vodka. Bueno, lo que pasa es que ha ido transformándose el Alexander. No, vamos el Alexander ya clásico sé, el vintage. Pero es que no es fácil porque...
primero y principal, vodka con leche, o generalmente tratás de no tomar. Son esos cortes que vos decís, me van a caer pero mal. Pero vos sabés que no, yo digo que... No, 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 te case mal. A mí me encantaría. Ahora me estás diciendo canela, leche, claro, vodka. Tiene, claro, es como, viste, cuando haces la leche con canela caliente, solo que en este caso es una versión fría con el vodka que generalmente acompaña. ¿Y la canela la le echás así en polvo o la licuás o no? Generalmente se hace con la ramita. La ramita para que se sienta un poquito de gusto, nada más. Sí, sí, se sienta... Y, no, es invasiva cuando empieza a ceder con el alcohol. Bien, se prepara con el alcohol. Eso lo podés llevar al trago largo, al trago daiquiri, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero nada, y después se ha ido modificando. Podés ponerle un poco de leche condensada, podés jugando también para transformar ese trago en cacao también. O sea, podés jugar... Qué rico, bueno, me juego, gustó, yo el no Alexander, sabía. El Alexander es me un encantó trago, el Alexander. El vintage me es un trago, fue bizarro por eso, salió con unos cortes raros, ¿no? Está buenísimo. Bueno, vamos a una preguntita más y vamos preparando el panel, ¿eh? Porque quiero jugar con el panel, quiero jugar con el panel. Okay. Vamos con Janet Martínez. Dice, hola, monstruito, excelente programa. Quiero saber qué tragos me recomiendan ahumados. Ah. Espero su respuesta, los veo siempre. Qué bueno. Mira, Janet, ¿qué tragos ahumados? Está muy de moda y nos vamos. Yo quería bajar la coctelería, la bajamos a tierra. Ahora, está muy de moda, ¿viste? Cuando vemos estos videos en las redes sociales que prenden fuego una virutita de algo y ponen la copa encima, sí. Ahí ya estás ahumando un trago. O sea, que ahí bien. Ya tenés una posibilidad. Animate, una virutita puede ser de roble, puede ser una virutita de algo, de una madera que generalmente te genere poco invasiva, o sea, que genere ese humito normal. ¿Palo santo no? No. Pero la jarilla pero, sí. La jarilla sí, puedes mezclar algún yuyito, alguna hierba. Puede ser, la va a ahumar, pero te va a dar aromas también especiados. Tienes que tener en cuidado esto. Si consigues una virutita de roble, es lo ideal. Yo le mandé para genera, lo santo. Genera, el roble tiene esas azúcares en sí que generan esas vainillas y todo cuando las prendes fuego. Entonces, prender fuego, da vuelta la copita así o el vaso encima, bien, y ahí tenés. Viene humo en líquido, viene humo líquido. Bien, también, eso también es comprable en cualquier lugar donde vas y decís, che, humo líquido, sí, ya viene para la cocina y todo, así que fácil de conseguir y eso se lo puedes agregar a un trago a los hielos, finalmente eso se queda compenetrado. Ah, es más, hasta puedes hacer, una medida de whisky, un terrón de azúcar, lo prendes fuego, le das unas gotitas de alcohol, lo prendes fuego, lo rompes. Pones el whisky, un cítrico y le pones al hielo un poquito de ese líquido de humo. Me encanta. Y te queda ahumadito ahí. Ojo, con gotitas. Con gotitas ya estamos. Cuidado. Escuchame una cosa, a ver cómo tengo. Porque yo no fui. Me roba el termo, el termo. Ya calculé cuánta agua tengo. Te dejo ahí con. Ok, una más me pongo. Sí, sin no problema. Gracias. Porque con vos, motrita, voy a jugar ya, ya. Y acá estamos jugando con este panel iluminado de feria. Mira qué lindo panel. Bueno, vos mandaste un WhatsApp, me mandaste Ale, llámame Ale y tu celu sonó. Hola. Hola, 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 hola monstruito de mi corazón. ¿Cómo estás? Genial, feliz estoy de comunicarme con vos. Qué bueno, ¿mandaste muchos WhatsApp? Muchísimos. Incontables. Bueno, me parece fantástico. Viste, así tuvo su feliz. Recompensa, Maustrita. Decime supuesto, tu nombre. Sandra. Sandrita, ¿de dónde sos, Sandra? De Ciudad. De Ciudad. Sandrita, decime qué doy vuelta, porque ya ganaste, Sandrita. A ver, ¿qué doy vuelta? Sí, ya gané, estoy hablando con vos. Premiazo. ¡Ay, qué linda que sos! ¡Besote! ¿Qué doy vuelta ahora, además, como bonus track? Dale, como bonus track voy a dar vuelta, voy a pedir que des vuelta el mate celeste. ¿Mate celeste? Sí, señor. ¿Mate celeste? ¡Uy, mira! Che, ¿hay peques en la familia? No, solo mis gatitos y perritos. Bueno, pero quizás puedas encontrar un regalito para alguien, porque te acabas de ganar de Increyendo del Mendoza Plaza Shopping. Bueno, te digo que esta remera le puede entrar perfectamente. Mirá lo que es. Mautrita, mirá. Genial, qué amarillo divino. Hermoso este amarillo. Bueno, Mautrita, igualmente podés cambiar el talle, el color, lo que quieras. La producción te va a llamar cuando termine el programa y te va a decir cómo tenés que hacer, ¿ok? Bárbaro, gracias por tu programa, por estar. Y nada, yo no veo nada, solamente al 6:30... 6:25 me pongo el agua y me pongo a tomar mates con vos. Así gracias. Que gracias, genio divino. Gracias, te mando genia. Un beso. Gracias, genia. Vos, Maustrita, te mando un besazo. Chau, chau, Maustrita. Gracias por llamarme. Chau, chau. Chau, 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 chau. Tenemos otra llamadita. Hola. Hola. Hola, Maustrita. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué bueno! Escuchame una cosa, Maustrita. Me mandaste mucho WhatsApp.
No, vos sabés que ya había perdido la esperanza y no te había mandado más. Yo ya dije, bueno, le voy a mandar y acá estamos. Mirá, viste que no hay que perder la esperanza, Maustrita. Hay que tener paciencia nomás, pero no hay que perder la esperanza. ¿Cómo te llamás? Cecilia. Cecilia, ¿dónde sos? De Godoy Cruz. Ceci de Godoy Cruz. Escúchame, ya ganaste, Ceci. Solamente me tenés que decir qué doy vuelta, qué premio te vas a llevar. Acá estoy con mi hijo, que lo tenía entrenado al pobre de hace un montón de tiempo para cuando me llamaran, así que queremos el muffin. El muffin. Uy, mira, con tu hijo yo creo que amerita que ustedes vayan juntos a este premio. A ver... ¿Les gusta comer? Ah, no, ¿sí qué? ¿Sí? ¿Les gusta? Sí. Bueno, porque se acaban de ganar de NH Mendoza Cordillera un almuerzo ejecutivo para dos personas. ¡Qué bueno! ¡Me encantó! El chef Jonathan Vitangeli los va a preparar un almuerzo delicioso ahí para que disfruten. Bueno, genial, buenísimo, me encanta el programa. Gracias, Maustrita, escúchame, la producción termina y te va a llamar para decirte cómo tenés que hacer para disfrutar este premio, que es de lunes a viernes, pero la vas a pasar súper bien. Excelente, bueno, genial, Ale, muchas gracias, un beso. Gracias a vos, Maustrita, te mando un besote. Chau, chau. Chau, 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 chau. Escuchame una cosa. Yo voy a tener que cargar agua porque ya vi que me sacó el señor Matías Ferrondo, me sacó el agua, así que voy a tener que cargar agua. ¿Vos vas a cargar agua? Dale, corte así de chiquitito y volvemos con más tarde de remate. Ya venimos.
en vivo en Tarde de Remate. Mira, 19:30, 13:06 la temperatura. Envía las ofertas, están que arden. Escuchá, del jueves 7 de octubre al miércoles 20 de octubre, descuentos más cuotas en electro, bazar, indumentaria, valijas y mucho más. Encontrá todo en cualquier tienda Bea y en la nueva página de Bea, bea.com.ar. Muy bien, escuché una cosa. ¿Quedan dos llamadas? ¿Tu teléfono sonó? A ver, hola. Hola. Hola, Maustrito, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, Maustrito. ¿Tu nombre? Pablo Salinas. Pablo, ¿de dónde sos? De Maipú, De Russell, Maipú. Muy bien, Pablito. Escuchame, ¿estás solo? No, con mi hijo acá. ¿Están en el programa? Están con tus hijos. Bueno, están en familia viendo el programa. ¿Ya decidieron con tus hijos qué vamos a dar vuelta? Sí. El mate naranja. El mate naranja, ¿quién habló ahí? ¿Cómo se llama? Mi hija, Alma. Alma, Almita, el mate naranja, qué rico lo que elegiste, Alma, ¿eh? Está buenísimo. Porque lo que elegiste, Alma, es un brunch para dos personas de Frank Coffee Makers, que es un brunch exquisito. Mirá qué rico. Con café incluido para dos personas. Ahí que queda en la calle Las Heras 333 de Ciudad. ¿Qué te parece? Buenísimo, muchas gracias. No, Maustrito, gracias a vos. Escúchame, la producción te va a llamar cuando termine el programa y te dice cómo tenés que hacer, ¿ok? Dale, capo. Abrazo, monstruo. Chau. Y tengo la última de panel de hoy. Hola. Hola. Hola, Maustrita, ¿cómo estás? Bien, Ale. Me alegro, Maustrita. ¿Tu nombre? Margarita. Margarita, primaveral, tu nombre, Margarita. Escuchame. Bueno, gracias. Escuchame, Margarita, ¿dónde sos? Soy de La Valle, pero trabajo acá en Capital. Bien, ¿estás ahora en Capital? Sí, en Capital. Muy bien, Margarita. ¿Qué elegimos, Margarita? ¿Qué premio te querés llevar? La pava. La pava, que no tengo nada, pava. Chicos. Me parece que no, ya había salido la pava. Oh. Escúchame, ya había salido la pava. Tenemos que volver a la pava. No, yo no tenía nada, Margarita. Yo me asusté porque para mí la pava ya había salido. Ahora elegís. El teléfono. ¡Ay, qué rico, Margarita! Mira, viste que no hay mal que por bien no venga, Margarita. A ver, vamos. Porque yo te digo que esto está fabuloso. Escúchame, acabas de ganarte de inseparables pastas, Margarita. Pastas rellenas para cuatro personas. Más salsas, más pancitos. ¡Ah, bueno! ¡Qué rico! No sabés lo que son estas pastas, Margarita. Te vas a volver loca. Son riquísimas. ¡Ay, qué bueno! Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Margarita. Te mando un beso enorme. Para vos también y he tenido suerte en comunicarme. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Te mando un besazo. Chau. Bueno, listo. Gracias, un beso a vos. Chau, besote. Chau, Maustrita. Ay, chicos, no, pero espérate. ¿Alguien tiene algo dulce? Porque yo me tengo que agarrar porque me dijeron... Sí. Chicos, me dijeron que tenga miedo. O sea, directamente, imagínate. Sí, así está acelerándose. Vamos al móvil. Vamos, ya agarrado estoy. ¿Por qué está oscuro? Ay, me da un miedo, chicos. Vos tenés ¿verdad? Miedo. Vos tenés miedo, vale, pero nosotros también estamos acá. Mirá, ¿qué sale en plano? Bien lo que sale en plano. Abramos un poquito, Pepe. A ver. Mirá lo que está acá. Bien. Y cuando el básquet está mirando para dale, sí. Pasan cosas increíbles. Pepe, mostrá. No. ¿Quién va a tirar y de dónde? No. ¿Quién? Lo tenemos listo. ¿Quién es? ¡No! ¡Chico! ¡No! ¡Robacámara! ¡El robacámara! ¡Ay! ¡Robacámara 2! ¡Robacámara 2! Escúchame. ¿Ustedes están seguros? Porque de verdad, Pepe, por favor, cuídate. Matías, por favor, cuídate. No, Simón. Déjame aclarar algo. Estamos tomando las medidas correspondientes. Simón está guardando la comida y sus consolas. Yo estoy guardando el monitor. Por favor. No puede pasar nada. Nada malo puede pasar acá. Estamos nosotros. Pero yo te digo una cosa. Ustedes están resguardando el espacio de ustedes. Esa pelota, chicos, puede ir a cualquier lado. Cuiden a la gente, por favor. A cualquier lado. Sí. La gente ya le pedimos, por favor, varios pasos atrás, por favor, que no se acerquen. No. Ufa, ¿cómo estás para tirar? Uy, mira, está perfecto encima. Pepe, me parece que va a ser el tiro del año.
Vamos, vamos. Cuando vos quieras, Ale, ¿eh? No, no, él cuando... tiene retorno, así que vamos, te es mejor que duela de una. Vamos. Vamos. Upa, 3, 2, 1. A ver. Yo te voy a decir una cosa. No, pero... Yo te voy a decir una cosa. No, pero, no, espera, espera. Te voy a decir una cosa. Tiró mucho mejor Kufa. No. Correcto. No lo puedo creer. Mucho mejor Kufa que no. Quien está ahí agarrando la pelota de 2 metros 03 no. Que se dice jugador de básquet. Muy no. Cerca la tiró no, tu no, Kufa, no. ¿Eh? No, Ale. No tocó ni siquiera el tablero. Mira, y festeja el otro. No, no, ya festeja. No mató a nadie. Yo tenía un miedo, chicos. Ya tenemos una experiencia con Kufa que le voló la cabeza al camarógrafo, pobre Nachito. Le pegó sí. el pelotazo. Yo tenía miedo. Así que para mí esto es un logro y es un triunfo. Sí, sí, sí. Es una encestada. Sí, que no haya salido nadie lastimado, ya es un gran logro, vale. Para mí está buenísimo. Está buenísimo, Matías Heck. Bueno, escúchame, Mati. Mañana jueves, sí. ¿Qué hay? Mañana, si nos acompaña el tiempo, porque hoy está fresco, sí. Nos vamos para afuera con juego de fútbol. Bueno. Afuera tenemos más espacio, bueno. Más lindo. Si nos acompaña el tiempo, nos vamos afuera. Escuchame, ¿te querés que te adelante algo más? Mañana hay premios para comer, nada más. Uy, qué bien, qué bien. Hay qué premios para comer ¿para y nosotros? Mucho. No te digo más nada, así que será hasta mañana. Será hasta mañana 18:15 acá en el Mendoza Plaza Shopping. Juegos afuera, juegos, premios para comer. Ya lo dijiste vos. Va a estar Simón Péndola con nosotros. Y vamos a tener, obviamente, lo de siempre. Música, premios, juegos, de todo. Muy bien, chicos. Chau, Simón Péndola. Chau, Matías Jeque. Chau, Kufa. Chau, Pepe. Chau, Nelson. Chau, 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 Simón. Chau. Bueno, chau a todo el equipo móvil. Nos vemos mañana. Escucha, vamos a la trivia. Resolvemos la trivia y me voy a charlar porque nos van a quedar unos minutitos para charlar con el Matt. Pero vamos a resolver la trivia. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta dice, ¿cuál es el nombre del hueso más largo del cuerpo humano? Opción 1, radio. Opción 2, fémur. Opción 3, estribo. Y la respuesta correcta fue unánime. Fue el fémur y es correcta. El fémur, chicos, es este hueso que está arriba de la rodilla. Este hueso que está arriba de la rodilla, que no solamente es el más largo, sino que es el más... fuerte, el más duro, porque tiene que sostener todo esto que está arriba. Hay que sostener esta cabeza, Matías. Es indispensable. Es indispensable. Sí, 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 se ríe el Sebastián. Pero hay que sostener. Cambien los chicos. ¿Qué pasa? ¿Del móvil? Sí, cambien. ¿Sí? ¿A vos te cambien? Somos generacionalmente, viste, eso que no sabía mucho algunas cosas. Qué terrible eso, ¿no? Pero bueno, pero me cambié. Bueno, está bien. Me parece fantástico. Porque tengo preguntas para vos. Dice Fernando. A ver, Fernando. Dice, buenas tardes. ¿Alguna bodega que todavía permita hacer el recorrido y la degustación sin costo? Mira, Fernando, te lo contesto. Te lo voy a contestar ahí en las redes. Después. Pero sí hay. Sí hay. Te lo contesto en las redes para no nombrarla acá, pero sí hay, así que te voy a tirar el tip ahí para que puedas visitar en familia. Perfecto, dice Katy. Giselle Ventura dice, hola Ale, me encanta el programa, espero algún día me llames, esperemos que tengas suerte, Katy. Mi pregunta ¿es verdad que la longevidad del vino es mayor cuanto mayor sea su envase? Katy, no. Mira, te acabas de meter en algo muy lindo, porque básicamente a mayor tamaño de envase, más lento es el envejecimiento que tiene un vino. Generalmente un vino que va a un envase más grande tiene nombres de reyes, de dioses antiguos, ¿no? Era Nabucodonosor, tiene nombres así muy, muy, Baltasar, bueno, todos nombres así y son de 3 litros, 6 litros, hay hasta 25 litros, botellones grandotes. Sí. Bueno, ¿qué pasa ahí? Esos vinos que van a ese tipo de envases son para guardarlos. Y el espacio que tiene el corcho, que es donde un poco respira el vino, en cierta manera la oxidación que va teniendo es más lenta que una botella tradicional de 750. Ah, entonces era verdad. No estás mal en lo que estás diciendo. Yo pensé que no, fíjate. Y generalmente a botella más grande, no botella más pesada, estamos hablando de volumen, ¿bien? A botella más grande son las botellas que realmente compran los que guardan. Y te marco un tip ahora, en estos últimos 2 años, es mucho más... a nivel económico, más permisivo, sí. Inclusive lo están haciendo mucha gente, invertir en vinos. El vino va a un nivel de actualización mayor a cualquier otra inversión, inclusive al arte. Le acaba de ganar por me primera vez cargando, en la vida. O sea, te guardás una botellita es como una inversión. Sí, no, ya hay una página, hay recomendaciones, hay gente que te guía. Como un negocio. Obviamente que tenés que tener las condiciones para guardarlos después. Sí, ¿no? Bueno. Pero encima después la salida de ese vino es rápida. Mirá vos qué bueno. Elías dice, hola Ale.
Elías y María dice que son muy parecidas. Hola, Ale y Matías. Dice, me gusta lo cítrico. ¿Qué me recomendás? Vamos por trago. Y María dice, mira, algún trago con lima. O sea, que cítrico sí, la lima. Sí, volvemos a lo mismo. En lo que es cítrico siempre nos tenemos que guiar muchísimo por los jugos de limones, por ¿mandarina? Las pimentas. Las mandarinas también, todo lo que es... A ver, los daiquiris, pues tenés toda la línea de daiquiris cítricos. Así que ahí tenés ron y daiquiris cítricos. Puedes mandar los jugos, trata de no hacerlo tan intenso o no mucho azúcar. Y el top ese siempre con la hojita de albahaca, la de menta, esas cositas siempre. O si tenés unos arándanos, bien. Le echas arriba. Los congelás antes y después los echás que se vayan. ¡Ah, qué rico eso! O sea, entonces le da frío y también le da un saborcito. Ahí los rompes un poquito. Y aquel un poquito más arriesgado puede ponerle, no sé, una pimienta cayena, romperla un chiquito, agregarla y te da unos sabores. ¡Qué rico! Muy lindo. Me gusta esa idea. A veces Analia dice: hola, Ale, mis últimas tres son ta, ta, ta. Mi pregunta es: ¿qué diferencia hay entre un cosecha tardía y un torrontés? Un día los probé ambos y su sabor era muy parecido el uno del otro. Claro, no. A ver, aquí en cierta forma el torrontés es una variedad blanca que es la única variedad del mundo que es 100% argentina. Así que estamos en el mes del torrontés, esta es la semana del torrontés, es cuando se descubre, de muchos años atrás, en Salta, y es nuestra variedad insignia, no como el Malbec, sino es que es auténticamente nuestra, nació en nuestras tierras. Uh-huh. ¿Bien? Bueno, el torrontés lo puedes hacer seco, no necesariamente es dulce. Lo que tiene es que en nariz, las reminiscencias del torrontés son muy al aroma de la uva dulce, a la moscatel, a lo que uno tiene en nariz. En nariz, después seco en boca. Uh-huh. Es muy seco y generalmente depende de los lugares donde se hace, tiene hasta un amarguito al final. La diferencia es grandísima, porque vos podés hacer un torrontés tardío, bien, o podés hacer un Sauvignon Blanc, un Chardonnay, un Semillón, Pinot Gris, Pinot Blanc, tardío. Cualquiera puede ser tardío y no necesariamente tiene que ser torrontés. Torrontés puede ser dulce o no. Bien. Separarlo. Uno es un estilo de vinificación, otro es una variedad de uva. Bien, y una preguntita porque tengo otra más. Pero digo, el torrontés, decime ya con qué lo acompañarías, pero una sola cosa. ¿Con qué acompañarías? Empanada salteña. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Con algo de papa adentro, algo así. ¿Algo de papa? Claro, se la banca. ¿Pastel de papa? Sí. Y bueno, el pastel de papa, torrontés va muy bien. ¡Ay, qué rico! Bueno, dice Jennifer, dice, hola, ¿con qué se preparan unos buenos mojitos? Bueno, lo hablamos recién. ¿Querés innovar? Los mojitos, el tip fundamental tip. Es la soda. Ah, soda. Es la soda. Conseguir una buena soda. Que tiene que estar fría. Soda bien, bien fría y eso te va a generar que todos los aromas, la menta y todo lo demás que estás poniendo, pero así, se realcen. ¿Bien? Y si querés darle un toquecito distinto, distintivo, Sauvignon Blanc. Envase. Ah, mirá. Sauvignon Blanc, en vez de le agregas un poquito de vodka, ¿bien? Y le agregas... El ron o el alcohol... Y le agregas un poco de Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Mirá, está bueno ese dato. Alejandra Lorena dice, Ale mi tocaya, dice, hola Ale, mi pregunta para Mati es, ¿cómo se prepara el ponche de huevo? Eso es un licor también, volvemos a los vintage, ¿bien? ¿A vos te gusta hacer tus licorcitos? Yo hago mis licores, lo que pasa es que son re complejos, porque yo uso una técnica que se llama criomaceración. Bien. Congela, en vez de destilar, se congela, pero no nos vamos a meter en eso. No, pero el ponche de huevo es un clásico. Ponche de huevo es un clásico, hay que tener en cuenta que esos son uno de los licores que sí tienen fecha de vencimiento, o sea, casi todos tienen fecha de vencimiento, pero eso es uno de los que más fecha de vencimiento tienen porque tiene clara de huevo, ¿no? O sea, está esos ponches, y esos vienen mucho de la crema catalana, vienen mucho de Barcelona, de Cataluña. Perfecto. No hay mucha ciencia, lo que pasa es que no es algo que generalmente tengamos a mano porque necesita cocciones, es más complejo, no es una receta tan simple. Y aparte hay muchísimos para comprar a un precio muy acorde. Muy bien. Rápido, mira, a ver si le podemos responder a ustedes rápidamente. Dice, hola, hermoso programa. ¿Qué trago me recomendás para una noche romántica? Ay, bueno, noche romántica. Trago de noche romántica, vamos por un poquito de... A ver, me voy a ir a los frutos del bosque, todos los frutos rojos. Generalmente tienen esta onda un poquito... ¡Afrodisíaca! Sí, la frutilla también. Entonces, tengo que jugar. Hay un licor que se llama, y te lo nombré recién, que se llama Perfect Amour. Parfait Amour. Ajá. Que es de licores de pétalos de violeta. Es afrodisíaco. ¿Y eso se consigue en alguna minería? Tenés que ir a una vinoteca o algo más, pero hoy en internet lo conseguís y te lo envían. Y querés armar algo ahí, tiene color violeta encima. Ay, pero con eso, muy atractivo. Está, mega romántico. Bueno, jengibre también es una de las cositas que... Hacen chisporroteos en lo que es aromáticamente sensorial y puedes disfrutar mejor la noche con tu pareja. Perfecto, Mati, ya mismo, mete mano, Mati, y vamos, ¿quién se va con el almuerzo? El almuerzo es para Milagros Rodríguez. Vamos a ver quién se va con el regalito, ese juguetito tan hermoso que vimos. Ah, bueno. Bien. Ese juguetito tan hermoso que vimos se va para Cristian Marengo. Y después tengo la tercera, que es el kilito helado. ¿El kilito helado para quién se va, Matt? Qué rico el helado. ¡Qué rico!
Muy bien, Martín Ramírez se lleva el kilito helado. Matt, muchas gracias. Siempre un placer. Un placer para nosotros tenerte acá. Vas a volver porque tenés muchas preguntas para responder. Bautito, Bautita, será hasta mañana. Mañana viene Mariana Daniele, nuestra cirujana plástica. Por lo pronto, anda, descansá, llenate de buena energía y mañana, 18:15, te esperamos acá por la pantalla 9 para más tardes de remate. ¡Chau!